Sindicato de Químicos y Petroquímicos Racing. Te actualiza todo lo acontecido en el deporte motor de la mano de Omar Belamendia. Estamos, volvimos con todo, ¿eh? Volvimos con todo, 38 minutos pasaron de las 10 de la mañana y lo tenemos a Omar Belamendia haciendo Speaky Pie Racing y a Gustavo Medina. También lo tenemos los dos. Nosotros no, le va a hacer Omar Belamendia una entrevista exclusiva a Gustavo Medina. Gustavo Medina, opa, que se escucha ruido atrás. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Vamos a ver dónde anda. Debe estar acomodando el micrófono, por eso los ruidos que se escuchan. Lo tenemos a Omar Belamendia, Speaky Pie Racing. Una nota exclusiva con Gustavo Medina, piloto de Speaky Pie Racing. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Chicos, buen día para todos los oyentes. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Omar, buen día. Buen día, Omar, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Ahí te veo que estás mirando el MotoGP. Estamos mirando, sí. Recién terminamos de mirar la clasificación de Fórmula 1 también, así que estamos ahí empapados en el tema. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Medio urgido con el tiempo porque en un ratito salgo a la primera tanda de entrenamiento del día sábado, así que a las 11 ya debería estar yendo para el box. Bien, ¿pudiste probar? ¿Pudiste dar unas vueltas en el circuito ya? Sí, ayer salimos dos tandas. La tercera tanda no salí porque teníamos ahí un problemita con la caja. Se complicaba un poco la segunda, pero bueno. Las primeras dos tandas, bien. O sea, la pista estaba un poco sucia, muchos autos se despistaron y eso, así que de lo que había hecho en las pruebas que estuve solo, ayer la verdad que los tiempos no fueron tan buenos, pero bueno, hoy con la esperanza de ir mejorando. O sea, a ver, sabiendo de que uno está, esta es una categoría nueva para mí, ayer arranqué haciendo 1.33 y después terminé haciendo 1.32, que es lo que me caracteriza. Trato de ir de menor a mayor, tranquilo, sin despistarme, porque si me despisto rompo el auto. Son 20 casilleros para atrás, así que la idea es tratar de ir sumando experiencia y hoy tratar de... Son tres salidas hoy. Hoy, si todo anda bien, tengo la esperanza de llegar al 1.29, que para mí es mucho, al margen de que los tiempos de punta están haciendo 1.26. Pero bueno, los que son de punta, la realidad es que hoy tenés nombres como Isepi, Perrossi, Aló, Rodrigo Fernández. Esos son chicos que vienen del karting. Tiene mucha experiencia, entonces es muy difícil correrlos a ellos. Lo que sí uno trata de seguirlos y copiar y aprender. Perdón, claro. Omar. Nada, pude compartir una prueba con vos y sé que a medida que vas dando vueltas en el circuito, bajás los tiempos, te venís agarrando confianza y creo que eso es lo que te va a suceder ahora cuando salgas a clasificar y a poder seguir girando en Tigüé, que es un circuito bastante difícil. Sí, tenés dos partes muy complicadas. La primera curva, que es al revés, es complicada. Si entras mal, te pasás. Y después la bajada al tobogán, ayer les jugó una mala pasada a unos cuantos pilotos, y eso que son chicos con experiencia. Así que por eso hay que tener cautela. Obvio, son autos de carrera, uno tiene que tratar de ser veloz y ser competitivo. Pero bueno, esta es mi segunda fecha. La idea mía es tratar de todo este campeonato hacer experiencia y tratar de sostenerme lo más que pueda, porque también la situación económica es difícil, la situación de pandemia complica aún más las cosas, ¿no? Porque no tengamos trabajo, pero la realidad es que conseguir el presupuesto, conseguir armar una peña o algo es difícil, porque por la situación en la cual todos ya sabemos, ¿no? Así que mientras nos podamos sostener vamos a seguir viniendo y bueno, cuando no se pueda más se tendrá que ver, de evaluar, de dar un paso a costado, ¿no? Gustavo, ¿cómo ves la categoría? Una categoría muy competitiva donde hay muchísimos autos y hay un nivel de autos muy bueno. Sí, el nivel de autos son muy buenos y el nivel de pilotos, tenés por lo menos 20 pilotos que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, yo ayer, por lo que vi, tenías casi 15 pilotos en un segundo. O sea, estaban todos en 1.26, por ejemplo. Y eso hace que la categoría se ponga linda, competitiva. Bueno, por ende, el TR es la categoría estrella hoy, esta es la realidad. Totalmente. No, sin desmerecer al TC del Sudoeste, o al Sport Prototipo, o al Citroën, o a los Fiat 1, no, sin desmerecer a nadie, hoy es la categoría que tiene 36, 37 autos en pista y con un nivel alto. Sí, pilotos que han participado a nivel nacional, como Matías Giuseppe, como muchos de los pilotos que están ahí han corrido en Turismo Nacional y en distintas categorías a nivel del país.
Y Aló es un piloto que tiene mucha trayectoria y fue el ganador de Bahía Blanca. Sí, y Gustavo, hizo una diferencia. El próximo fin de semana vamos a tener Michel y venir a dejar la vara muy alta porque ya has ganado una serie. ¿Cómo te estás preparando para la próxima del Michel? Bien, tenemos la esperanza de ir a estar otra vez en los primeros planos, o sea, por lo menos en la serie. Después es difícil cuando ya pasás semifinal y final, porque estamos lejos también de esos primeros 20 puestos, ¿viste? Del 1 al 20, nosotros estamos lejos, estamos camino ahí, pero nos falta trabajar un poco más en el auto para transmitir la potencia al piso. Pero bien, el otro día me costó ganar la serie porque Zapata venía ahí y casi me quería pasar por arriba un poco más, pero bien. Ahora en la semi tuve un buen rendimiento, pero tampoco pude avanzar tanto. Y en la prefinal también, más o menos lo mismo. Así que la idea es tratar de seguir haciendo eso. Obvio que el domingo voy a ir a ganar la serie, largo adelante, tengo un buen auto. Y si las cosas que se le hizo al auto son... o sea, positiva y el piso nos favorece y todo el tema, creo que vamos a ser protagonistas. Bueno, Gustavo, te deseo todo lo mejor para hoy, te mando un fuerte abrazo a vos y a tu familia, que sé que por suerte te pude acompañar y es lo más lindo de todo esto, que te puedan acompañar en lo que a vos te gusta, y bueno, estamos en contacto y mucha suerte. Bueno, la verdad que sí, muy contento, un fin de semana especial, vino mi señora, mi hija, la mayor, mi yerno, mi nieto, un fin de semana diferente. Nosotros, la verdad que yo soy muy familiar, esas cosas me ponen bien, ya tengo otro humor, estoy pensando de que todo va a ser positivo y va a salir bien. Qué bueno. Aprovecho el espacio para, primero que nada, saludar a todos los trabajadores petroquímicos, a los compañeros, a la agrupación, al sindicato, a todos sus dirigentes, al secretario general, a toda la comisión directiva en conjunto. Nos espera un año quizás diferente al del año pasado, porque este creo que puede llegar a ser peor por la situación de pandemia. Así que, como siempre, tiro el mensaje de unión, de estar unidos más que nunca, trabajar, seguir trabajando, no poner palos en la rueda, poner rayos en la rueda para que gire todo esto, y que la fuente de trabajo no se caiga y poder progresar como hemos progresado en un año difícil como el del año pasado. O sea, independientemente de lo del deporte motor, por el lugar que ocupo en el sindicato, el mensaje siempre va a ser: hay que trabajar para tratar de salir adelante, y este año más que nunca, obvio, cuidando todos los sanitarios, cuidándose, teniendo la responsabilidad que tenemos que tener. Y después un saludo a todos los mecánicos que tenemos en el Miller, todos los chicos, la verdad, que han hecho esto. Un gran trabajo en ambos autos, en el de Florencia y en el mío. Por ende, estamos hoy repuntando a Luis Jorge, que está en la atención de los autos, y a Juan Echegaray, que nos hace los motores. Y bueno, a toda la familia y a todos ustedes, el equipo que hacen Columnado, les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente para vos, Gustavo. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande. Abrazo grande, Gustavo, también te mandamos aquí todo el equipo de Encolumnados. Lo dejamos a Omar porque, bueno, queremos que ahí que se explaye. Él sabe del deporte motor, increíble nota, Gustavo, desde aquí. Muy buena. Montón de mensajes de afiliados, de gente fanática del deporte motor. Fuerza, Gustavo, aguante Medina, aguante Piki Pia Racing, aguante los... Acá me dice Carlos Soto, ¿sabés quién soy? Soy compañero afiliado de Unipar. Carlos Soto, ya me di cuenta quién sos. También un saludo a Gustavo. Aguante la familia de Gustavo. Éxitos, Leo Giraudo. Éxitos, Gustavo Medina. Verónica Suárez, ya es fanática. Dice Gustavo y Flor, unos genios. Por acá dice, qué lindo buzo, Javier, el de Piki Pierre. Dice, bueno, todos están participando. Omar, increíble nota, ¿eh? Muy buena nota, te felicitamos desde acá. Nos encanta que estés con nosotros otro fin de semana más y esperemos que hasta fin de año nos estés acompañando. Y muchos más. Bueno, gracias, Aldana. La verdad que es un gusto para mí compartir el programa con ustedes. Un crack, Gustavo. Tuve la suerte, como le dije, de acompañarlo en una prueba, y es una persona que se supera constantemente, que sabe de sus errores, y eso es lo más importante cuando vos estás haciendo un deporte de estos, ¿no? Así que toda la suerte para él. Bueno, chicos, para no robarle mucho más tiempo, como decíamos, tenemos Zonales en Pigüé, donde va a estar Gustavo compitiendo en el turismo regional. TC del Sudoeste también va a haber, Sport Prototipo, y la categoría que viene ahora, que es la Fiat 1 Pista.
Eso a nivel zonal. Después, a nivel internacional, hace un ratito terminó la clasificación de la Fórmula 1, donde Lewis Hamilton hizo la pole y los dos pilotos de Red Bull, Checo Pérez y Max Verstappen, hicieron el segundo y el tercer puesto. Y bueno, a nivel nacional vamos a tener la categoría estrella de nuestro país, que es el turismo carretera y el turismo carretera pista en Concepción del Uruguay, y un poquito más lejos, en Concordia, el turismo pista. Así que vamos a tener mucha información para el próximo fin de semana. Terrible, increíble, la verdad que completísimo. Qué buen paneo que nos hizo. Qué buen paneo de todo, ¿no? El deporte nacional e internacional también. Bueno, Omarcito, increíble, un gusto, la verdad, compartir acá con nosotros en Columnados. Y bueno, y un saludo también, queremos saber de dónde es Omar. A ver, no es de acá de Bahía, Omar. ¿Dónde estás viviendo, Omar? De Cabildo, exactamente. Un abrazo a toda la gente de Cabildo que seguramente lo está escuchando y nos está escuchando desde aquí. Un fuerte abrazo enorme y bueno, nos reencontramos el próximo sábado, Mar. Dale, feliz cumpleaños, Rulito, sos un crack. Y chicos, buen fin de semana para todos y para todos los oyentes de Incolumnizados. Nos vemos, Omar, gracias. Abrazo enorme, Omar. Hasta así pasó Spiky Pia Racing, Omar Belavendia, Gustavo Medina, haciendo una nota increíble. Bueno, y también dándonos un pantallazo de lo que es el deporte motor a nivel nacional e internacional. Por aquí tengo...